Sí, hombre, Benji yo creo que no va a llegar. Estamos en esos plazos que se hablaban dentro de 3 y 6 semanas, estamos en la quinta, pero bueno, es una lesión complicada y los pequeños esfuerzos pues le tiran un poquito para atrás a la recuperación, entonces yo creo que será difícil que llegue. Y Matt, bueno, ayer ya entrenó con normalidad, fue una afección alérgica que, bueno, le ocurrió pues el mismo día del partido, pero bueno, espero que... Bueno, eso no va a ser un inconveniente para que llegue, o sea, ya se entrenó y jugará, claro. Os decía ahora en el premio de jugador estrella que no sabía muy bien de qué había sido, decía, ¿no? Bueno, pues sí, una reacción alérgica que le afectó a la cara sobre todo, pues se supone que una intoxicación por algo. Es difícil porque todos los demás comimos lo mismo, no le pasó a nadie. Las analíticas que se le hicieron en las islas, pues demostraron que no había un mal mayor. Bueno, le impidió jugar el día del partido y nada más. Bueno, fin de fiesta, intentar acabar con un buen sabor de boca, con una victoria y ante un equipo que apetece venir a ver, ¿no? A la obra, evidentemente. Sí. Y a un Baskonia que, oye, acabar Sí. segundo, que esta liga no es Sí, poca cosa. un super equipo que es un gran equipo que ha jugado muy bien, además, y lleva jugando muy bien mucho tiempo, que ha hecho una liga fantástica, acabando segundo, como bien dices, que ha hecho una gran Euroliga también, siendo eliminado por uno de los finalistas. O sea que, bueno, tiene todos los alicientes posibles este partido. Pero tampoco sabes si pues pueden optar por reservar a algún jugador, pensando que va a jugar el domingo. No conoces a Pedro Martínez. A jugar el partido con la importancia que tiene, que es el siguiente partido, y estoy convencido de que jugará con todo y lo hará lo mejor posible. Es que no, vamos, seguro, segurísimo. Eso es, no tengo ninguna duda. Pero es que además es lógico, tú quieres llegar al playoff con buenas sensaciones, jugando bien, es que no tiene otro sentido. No, estas cosas yo creo que no ocurren. O por lo menos en mi experiencia nunca he visto esto. Vamos a reservarnos. Juegas para ganar el siguiente partido. Lo mismo seguramente diría ahora mismo si estuviera en la rueda de prensa Pedro, que vosotros decís, igual, te han cumplido el objetivo, te lo habéis dado, pero claro, no lo vais a Pues tener claro. seguro que dirá eso. Seguro que Claro. sí, lo que dirá. Y es que además la verdad, nosotros, es que es cierto, es que nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que el otro día, al margen de ganar o perder, el equipo demostró su nivel de implicación. Bueno, como bien sabéis, nos faltaba, bueno, pues del perímetro los dos aleros que juegan más tiempo, los máximos anotadores, dos de los jugadores que más producen. Y el equipo, podemos estar más o menos acertados, pero lo que se refiere a compromiso, con el escudo, con la camiseta, con el club, con todo, el equipo estuvo a tope. Yo, quizás sea la derrota que menos me ha dolido este año, entre comillas, ¿no? Lo de... Pero es que no les puedo decir nada. Oye, nada, nada. Porque todo lo que tiene que ver con el aspecto volitivo, yo creo que el equipo estuvo muy bien. Pasa que mucho hablamos, no es por ser pesado, por el tema de las aspiraciones de dar un paso más el año que viene de cara a Europa, trincar esa undécima plaza. Sí. Sí. Bueno, nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para competir un partido como, bueno, donde no quiero volver a hablar de las ausencias, ¿no? Pero lógicamente le afectan al equipo, ¿no? Dos jugadores muy importantes. El equipo hizo todo lo posible que estaba en su mano para competir y dar lo mejor de sí. Y tuvimos claras opciones de habernos llevado la victoria frente a un equipo que también se juega muchísimo, que son un gran equipo, van a acabar posiciones de playoff y son una gran plantilla que venía de ganar al Barcelona y entonces, bueno, ganar y perder forma parte del juego. Lo que no forma parte del juego es no darlo todo y en ese aspecto pues el equipo lo dio todo, entonces no tengo mucho más que decir. ¿Qué esperas de la gente, Moncho, de la afición, sobre todo en este último partido? Una despedida siempre es especial. Sí. ¿Qué esperas de la gente? Bueno, pues espero que ojalá vengan al pabellón, estoy convencido de que vendrán, de que llenarán, de que nos animarán, de que nos aplaudirán.
Bueno, los últimos partidos siempre tienen ese sabor de la despedida, ¿no? Siempre hablamos de esas familias que duran un año, ¿no? Pues es el último acto que vamos a hacer como la familia del 2017-2018. Entonces solo espero que vengan, que disfruten y poco más, ¿no? Yo sé que la gente valora lo difícil que es esto, ¿no? Aunque se haya conseguido ya hace unas semanas, con qué proyectos luchas, contra qué presupuestos luchas, contra lo que en estos 7 años de permanencia en la Liga Endesa, cuántos han quedado por el camino y un proyecto, como dice nuestro presidente, siempre modesto pero muy serio, sigue ahí y que también lo decimos muchas veces, ¿no? Que sin ellos esto no existe, ¿no? Entonces yo creo que no es un premio o una despedida para el equipo, ¿no? Sino yo creo que tiene que ser algo bidireccional, ¿no? Nosotros tenemos que darle las gracias a todos los que han venido a animarnos y apoyarnos y que sentimos que están ahí al lado cuando las cosas iban mal, y ojalá la gente pues también despida a este equipo, ¿no? A este grupo con los aplausos que merece. Moncho, ya lleva muchos años en esto, pero siempre llega el final de la temporada, inevitablemente hay jugadores que aquí no van a estar el año que viene, y tú como entrenador y como persona pues siempre tienes o se abren esos lazos de afecto, de cariño, sí. ¿Sigue costando el decirle a un jugador, oye, chao, que te vaya bien? Pues está claro que para mí los jugadores no solo son personas que meten canastas, ¿no? O que ponen tapones, o que roban balones, da igual. Son personas con las que convivo muchísimas horas en mi vida, bueno, muchas más horas que incluso que mi familia, ¿no? Son mi otra familia. Entonces, lógicamente, cuando nos separamos, pues no es grato, ¿no? No es grato, pero lo bueno que tiene esto es que es cíclico, siempre te encuentras otra vez, les ves a los que se van a otros sitios y tienen grandes éxitos, ¿no? Y yo veo, no sé, pues podríamos hacer una lista enorme, ¿no? Pero ver a Maxi, a Salah jugando en un equipo de NBA, el otro día cuando me encontré en un pasillo del Santiago Martín con Costas, pues nos estuvimos riendo un buen rato y entonces esas muestras de cariño y esa relación que generas, pues es fantástico, es una cosa muy especial que tiene el baloncesto. Hace una semana se retiró Jesús Chagoyen. Ya puedo decir que es mi amigo, como ya no es jugador, ya no lo voy a volver a entrenar, ¿no? Pues claro, hablé con mi amigo Jesús, con el que he pasado tantas horas, hemos vivido tantas alegrías, tristezas juntos, ¿no? Entonces es muy, muy especial, pues es lo que hace maravilloso el mundo del deporte. Entonces, bueno, en el pecado está la penitencia, ¿no? Las penas luego traen otras alegrías, pero esto es ley de vida, lo sabemos todos. Y bueno, lo que nunca se ha dado es que los grupos se repitan al 100%, ¿no? Es imposible. Siempre alguien se irá, alguien se quedará, vendrá uno nuevo, lo que sea. Pero lo que hemos vivido juntos no nos lo quitará nadie, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Hablamos de despedidas mucho. Teniendo en cuenta, ya llegará la hora por vuestra parte, ¿no? Hacer el análisis. Sí. ¿Tienes la sensación de que va a ser un verano a lo mejor menos movido que hoy? Pues como bien has dicho, ya llegará la hora de hacerlo. Ahora mismo lo único que pienso es en el partido de Baskonia, en acabar bien, en acabar con un montón de cosas que ahora se nos abren. Como sabéis, este partido está patrocinado por Turismo de Galicia, acaba la Liga, empieza el camino, acaba en Obradoiro. Es decir, tenemos más cosas que hacer, recibiremos a Alexander Petrovich, haremos un montón de cosas, tenemos el campus del equipo, tenemos que viajar a las ligas de verano, tenemos clinics, tenemos un montón de cosas, es decir, no se para, ¿no? Aunque pare la competición, el trabajo no para. Entonces, bueno, yo creo que cada cosa en su momento apropiado, ¿no? Y ahora tenemos partido el jueves y es realmente lo único que me importa, porque si no, no sería coherente con lo que te estoy diciendo, lo os digo siempre. Tenemos un partido y es muy importante para nosotros y solo pensamos en ese partido. ¿Y qué hay que hacer para ganar a un equipo que ha perdido tan pocos partidos? Uf, pues hay que hacer muchas cosas bien, muchísimas bien. Hay que hacerlo muy bien delante, hay que hacerlo muy bien atrás, porque tienen muchos focos de atención, pero no solo individualmente, sino como colectivo, tácticamente. Es un equipo que juega francamente bien. Y luego es un equipo que en el aspecto defensivo siempre está por encima del notable alto, tanto en el rebote como en el uno contra uno, como en la transición. Entonces, bueno, pues para ganar al segundo equipo de la Liga Española o un
equipo que se ha metido en los mejores de la Euroliga, pues tienes que estar a un nivel fantástico. Pero de nuevo te vuelvo a decir lo mismo que decía al principio. Qué bien, ¿no?, que tenemos que jugar con esos equipos, porque nosotros estamos en esa liga donde ellos juegan. Macho, ahora que te has quedado a las puertas de esa undécima plaza y echas la vista atrás, las famosas prórrogas, muchos partidos que se han escapado por números muy... ¿No te da rabia? Hubo muchos partidos que se escaparon, sí, por nada. Y hubo muchos que ganamos al final también, muchos, más que nunca. Ganamos muchísimos partidos en el clutch time, ¿no?, que se llama. Muchos. Y algunos, bueno, pues hemos tenido dos sobre la bocina prácticamente, ¿no? Uno literalmente sobre la bocina y otro pues a falta de dos segundos, ¿no?, como es la victoria contra Bilbao, la que nos dio la permanencia matemática. Claro, el análisis global se debe hacer respecto al objetivo, es decir, ¿lo conseguimos o no? Pero el análisis de por qué no ganaste o perdiste más partidos hay que hacerlo de forma individual en cada partido, ¿no? Lo cierto es que hemos tenido partidos puntuales donde hemos tenido bajas puntuales que nos han quitado valor competitivo. En muchos hemos competido, pero la diferencia baloncestística entre meter un tiro libre o no ha condicionado, por ejemplo, el partido de Estudiantes o el partido de Málaga. Si hubiéramos metido un tiro libre, hubiéramos ganado el partido, ¿no? Bueno, es que cuando haces ese análisis, bueno, pues nada, mañana vamos a entrar 1000 tiros libres, ¿no? Meteríamos 900, seguro. Lo que te quiero decir es, lo que tienes que valorar es cuán competitivo ha sido el equipo, ¿no?, desde el punto de partida. Y yo creo que lo hemos sido prácticamente en todos los partidos, menos en dos, que ha sido el desde mi punto de vista, Barcelona y Estudiantes en Madrid. Todos los demás, el equipo ha estado a un buen nivel. Unas veces ganas, otras pierdes, pero es por detalles, ¿no? Entonces, tu obligación como entrenador es trabajar y mejorar esos detalles, pero yo creo que en líneas generales es para estar contento. De todas formas, ya te digo que ese análisis tan detallado es algo que, aunque lo hacemos diariamente, tendremos que hacerlo al final, ¿no? Los entrenadores también hacemos ese análisis de qué hemos hecho y qué podemos hacer mejor, qué hemos hecho mal, que también hacemos cosas mal, claro. El otro día leí una infografía, aparte de las tres prórrogas seguidas, de los otros partidos, no sé si hubo otros cuatro o cinco partidos que se perdieron por menos de 5 puntos. Claro, eso es lo que... A fin de cuentas son muchos partidos, ¿eh? Sí, pero es lo que te condiciona al final, o sea, tu capacidad para ganar esos partidos. Bueno, primero, tu capacidad para ser competitivo, llegar ahí y estar en el partido. Y no llegar muerto. Y luego, lo segundo, tu capacidad para hacerlo, ¿no? Fuenlabrada en la primera vuelta ganó, no sé, 8 partidos así, en el último minuto. Juegas Copa del Rey. Ese es el premio, ¿no? Claro, los equipos que son capaces de hacer eso son los que consiguen después los mejores resultados. Lo bueno es decir, es que no hemos tenido ninguna opción nunca, ¿no? Hemos tenido muchas opciones de ganar muchos partidos. Y aún así hemos conseguido, bueno, pues una cifra... que aún puede ser una mejor cifra si ganamos el jueves, ¿no? Una cifra que estaría entre las tres primeras de los 8 años de ACB del Obrador y los 9 de primera división, ¿no? ¿Puede ser la temporada en la que mejor ha competido el equipo? ¿Pero no es en términos numéricos, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, ¿no? El año del playoff, pues el equipo compitió fantásticamente, ¿no? Y es que cuando haces esas comparaciones numéricas, globales, absolutas, es que no son los mismos equipos, ni los mismos rivales, ni los mismos años, ni sobre todo las mismas circunstancias. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de la temporada que ha hecho el equipo este año, lógicamente, pero del año pasado también, ¿eh? Muy contento, porque llegamos a unas situaciones muy adversas al final de liga, con muchos problemas durante todo el año, como bien sabéis, con problemas gravísimos de tu columna vertebral lesionada en el minuto 3 del primer partido de liga, y el equipo fue capaz de ganar partidos en pistas difíciles, complicadas, y sacar adelante una temporada que era muy, 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 muy difícil. Entonces, desde el punto de vista numérico, la temporada del año pasado fue peor que la de esto, que la del otro, que tal, pero bueno, desde el punto de vista meritorio, pues a lo mejor, ¿sabes? Por eso te digo que hacer estos análisis yo escapo mucho, porque me parece que son, que nos dan una visión sesgada de lo que es el equipo y la realidad.